Se senti parlare di Maduro, invariabilmente viene fuori la parola dittatore. L'opposizione viene definita automaticamente democratica e l'Europa la riceve in pompa magna, la sostiene, la finanzia. Adesso abbiamo la prova conclamata che è un'opposizione armata, eversiva, violenta, ben finanziata e sostenuta in primo luogo dagli Stati Uniti. Ieri due droni addirittura hanno cercato di uccidere il presidente venezuelano. Non ci sono riusciti perché Maduro ha l'appoggio di una larghissima parte del paese e come Bashar al-Assad può difendersi. Appunto per questo gli USA e l'opposizione stanno da tempo passando al terrorismo aperto. Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos. Y necesitamos. Y le estaba diciendo, no bajemos la guardia, porque la conspiración ha retornado. En ese mismo momento, explotó frente a mí un artefacto volador. Una gran explosión, compañero. Mi primera reacción fue de observación, de serenidad. Porque tengo confianza plena en el pueblo y en la Fuerza Armada, plena de su lealtad. Y a mí me protege Dios. Sí, me protege Dios, pero aquí en la tierra me protege el pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por eso estoy de pie, vivo y victorioso. Y en ese mismo momento de segundos, microsegundos, hubo una segunda explosión por detrás de unas tarimas donde estaban familiares y oficiales del lado derecho mío. Que es lo que observan ustedes en las imágenes, que hay gente que sale corriendo porque siente la onda explosiva, el golpe explosivo, y el resto del personal encuadrado también se resguarda, corre y camina resguardándose de la segunda explosión que se escucha. ¿Qué quiere? Paz, desarrollo, prosperidad, felicidad, tranquilidad, amor. No se conoce de manera abierta un atentado contra un presidente de la República. Sin lugar a duda, hemos despejado la situación en tiempo récord y se trata de un atentado para matarme. Han intentado asesinarme el día de hoy y no tengo duda que todo apunta a la derecha, a la ultraderecha venezolana, en alianza contra la ultraderecha colombiana, y que el nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado. No tengo dudas. La hazaña asesina de la oligarquía colombiana.